Good evening, guys. How are you doing? Good evening to all of you. Good evening, Liz. How are you guys? How is your Friday going? How is your Friday, guys? Good, normal, bad. Bad because you're in classes. I am happy, very happy. Really? Is there any special reason? ¿Algún motivo especial? Tomorrow is Saturday. Because tomorrow is Saturday. Tomorrow you don't work. I not understand. Tomorrow you don't work. Mañana no trabajas. No. No, you're free. I don't not work. It's you COVID? Don't go to work. I see. Okay. Very good. Okay, perfect. I see some of you already getting in. Welcome back. I want to talk, guys, with some things with you, okay? Quiero hablar un par de cositas con ustedes cuando se terminen de meter sus compañeros. Los demás, chicos, ¿cómo estamos? Good evening, Miss. Good evening. How are you, Vania? I'm pretty good. Thank you. I'm happy to hear that. How was your day? It was good? It was good. And what about you? It was so-so because today was supposed to be my first day off. However, it's very hot here. I'm dying because it's hot. And I got sick. I'm very sick. I feel horrible of my throat. O sea, de verdad siento que me está muriendo la garganta. Entonces estoy como, que me muero y no sé qué tomar para que se me aclare la garganta un poquito y la voz. Aparte de los tés que todo el mundo me ha dicho. ¿Té de cebolla? ¿Té de qué? Cebolla con miel de abeja. ¿Cebolla? Yes. What? Y si... Yes. A mí me habían dicho de manzanilla, me dijeron de jengibre. Cebolla y me dijeron morada. Que de menta. Cebolla morada. Cebolla morada y miel de abeja. Con miel. Oh my gosh, I'm gonna die, guys. No, qué asco. Hasta de oírlo me da un asco. Con pero, mielita, o sea, no. ¿Quiere de verdad estar bien? Quitar ese malestar, tiene que. Ninguna medicina es así de chuparse los dedos. Dios mío, yo pensé que me iban a decir un tecito o gárgara de menta, de bicarbonato o algo. No, cebolla morada y una pizquita de jengibre, miel y ya. Pero tiene buen sabor. Cebolla morada con miel. I can't, guys, I can't. Sorry, está potente el remedio, pero mira, si lleva a caso extremo, lo voy a probar y ahí me dice. Okay, very good. Guys, what's going on with the cameras? I only have 4 cameras open. ¿Qué pasa con las cámaras, chicos? Damaris, Jessica, Stephanie, Riquelme, Katy, Saúl, Margarita, Magdalena. Yo lo había apagado porque tenía una llamada, otra videollamada. Perfect, thank you. Ay, qué bonito verlos. Oigan, qué bonito verlos. Yo la tengo apagada porque estoy cenando y nos estamos mudando a la vez, realizando las cosas para mudarnos. Ok, perfect. Si quieren comer aquí, chicos, coman. O sea, de verdad no hay problema, yo no tengo problema, se aparecen comiendo. A veces, yo he tenido alumnos que aparecen cocinando o cosas así. It's fine for me. O sea, de verdad está súper bien. Bien, chicos, solo voy a darles un minuto más a las personas que no han ingresado. Ok, Ezequiel, it's fine. So, guys, basically today we have classes because we are recovering what we didn't do on Monday, okay? Next week, we are not going to have classes because it's Mother's Day. Bye. But we are going to have classes also the next Friday, okay? We will be done with the course the next Friday, see?
El otro viernes tenemos clases, el otro viernes terminamos con el curso de las 4 semanas que llevan conmigo, y pues ya imagino que ustedes se inscriben al siguiente módulo o el proceso que ustedes sigan, ¿verdad? No sé si ya todos recibieron el mensaje de la inscripción del siguiente o ya están todos listos. Yes, Miss, ya pidieron información. Ya están. Ya, yo creo que mañana es el último día de entregar las cosas. El 6. Today. Tomorrow. Today. Ok, guys. Ok. Les pregunto esto porque vi que me pusieron algunos en el grupo que se sentían con miedo de meterse al siguiente nivel y que se querían volver a meter a básico. Guys, don't be afraid. You have the level. O sea, se lo digo yo como su maestra. Don't be afraid. No se quieran regresar. Y todo porque van a haber invertido tiempo y van a haber gastado su tiempo. ¿Ok? O sea, don't be afraid, guys. De verdad, yo con algunos he estado platicando y yo les digo, o sea, tranquilo. O sea, tienen que seguir practicando. Yo les tengo que ver la cana. O sea, se les tienen que ver la cana. Están aquí, ¿verdad? Y ustedes tienen que hacer las cosas. O sea, de verdad, no sientan miedo de que yo les hable en inglés. Puede ser que el teacher que les dé la siguiente actividad les va a dar las clases full en español y yo soy la loca que se la da en inglés. ¿Ok? No, está bien. But don't be afraid, guys, of getting into the next level. ¿Ok? De verdad, se lo digo. O sea, ustedes tienen el nivel y tienen la capacidad de hacerlo. Ustedes comprenden. So don't be afraid of it. ¿Ok? No se vayan a, no me vayan a salir con que lo voy a ver en básico. Después de que me den básico. Es que mi problema es, yo siento que entiendo, pero... O sea, usted me habla en inglés y hay algunas cosas, quizás de lo que me diga el 75, el 80%, yo lo entiendo. Pero yo para responderle, yo respondo en español. You see, guys, here in... it depends of each person. Nosotros cuando estamos aprendiendo un segundo idioma, un tercer idioma, un quinto idioma, todos tenemos habilidades para desarrollar ciertas partes del idioma y ciertas partes que nos cuestan un poquito. Permítanme. Perdón, si estoy ahogándome a media clase, me disculpan, sí. Como les decía, cuando yo aprendí italiano y cuando aprendí francés, me pasó que yo no lo podía hablar. O sea, yo el italiano me quedaba así en blanco porque no tenía vocabulario. Y yo ya estaba terminando intermedio, chicos, y yo me quedaba así. Entonces... pero yo entendía al 100%, pero no lo podía hablar. ¿Ok? Entonces todos desarrollamos habilidades diferentes. Puede ser que algunos me digan, no, teacher, yo sí le sé hablar, pero no le entiendo bien. O mire, teacher, yo se los sé escribir bien, pero no le capto bien. O sea, depende de cada uno, pero de verdad no se sientan como con miedo, o sea, para nada. Katy, ¿tú me ibas a decir algo? Sí, que para el otro nivel tú no nos estarías dando clase, ¿verdad? Sería otro teacher. I'm not sure. Fíjate que no sé porque uno, no sé si ustedes han pedido. ¿Cómo tú das la clase? No sé si ustedes les ha tocado o ya han pedido maestros anteriormente. A mí me pasó que algunos alumnos me pidieron la última vez y se dio, ¿verdad? La situación. Entonces puede ser como que me lo den, como puede ser que no. I'm not sure. Dependería. Creo que tendrían que pedir. No sé si les pasan una encuesta al final de satisfacción. No sé cómo lo manejan. Aquí lo hemos dicho, Miss. No sé si monitorean, pero nosotros aquí decíamos con la Miss anterior. Aquí decíamos, ay, la van a dejar. Ah, ojalá, sí. Uh-huh. Entonces, unos compañeros más que otros aquí lo manifestaban. Esperemos no estén viendo. La verdad... bueno, yo soy una adulta, la mayoría son jóvenes. Y en mi experiencia, el cambio frecuente de maestros tiene que ver también en... tiene ventajas y desventajas. Las desventajas es que en cuanto nos aclimatamos al sistema del teacher o de la miss, o de, nos lleva tiempo. Entonces tiene ventajas el que ya conozcamos a la maestra, ¿verdad? Entonces... pienso yo que tiene sus bondades el ya conocer la metodología del maestro. Sí, tiene miren que chicos, lo que sucede con el programa es que de hecho es una ventaja para ustedes que ustedes escuchan diferentes tipos de personas y diferentes metodologías. Si bien es cierto, todos los profesores enseñamos el mismo, o sea, el mismo programa lo tenemos todo, o sea, todos vamos a enseñarle los mismos temas. La diferencia es que uno los enseña de una manera y otro de otra. Hay personas que se van más por la gramática,
hay personas como yo que nos vamos más a lo práctico. Si se dan cuenta, yo no les pongo a una hora de explicarles el tema, sino que yo lo que hago es que, ok, va, les explico rapidito y vamos a practicar, porque yo quiero que me suelten la lengua. Pero todos enseñamos diferente. Y de hecho son muy exitosos, porque, o sea, todos los maestros que están aquí, o sea, son capacitados. Y cuando ustedes están aprendiendo también un idioma, les sirve mucho escuchar otro tipo de entonación, otro tipo de acento, otro tipo de metodología de enseñanza. Porque cuando ustedes ya estén viéndose en situaciones de la vida real, donde se van a chocar con personas que lo hablan rápido, personas que lo hablan a lo callejero, personas que lo hablan súper técnico, personas que lo hablan despacio y demás, ya no les va a costar porque ya van a haber tenido esas bases. O sea, yo les entiendo, por ejemplo, que algunos me dicen, yo la quiero a ustedes, ¿verdad? Y a mí me encantaría, o sea, siempre yo me encariño mucho de los chicos de mi grupo, pero, o sea, les digo que no tengan miedo. De verdad, chicos, no tengan miedo, o sea, ustedes tienen la capacidad, you can do it and you're going to do it great. Permítanme, voy a parar la cámara un segundo, chicos, se me está apagando la cámara. Como les decía, yo creo, Miss, que todos estamos en la misma situación, pienso, porque creo que todos, la mayoría entendemos, y de una palabra pues vamos deduciendo lo que usted está diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces logramos comprender el mensaje. Y pues lo importante es que creo que si estamos en el tercer nivel, pues es porque algo hemos aprendido, pues. Sí. Entonces, no creo que, yo considero que la idea es seguir adelante, pues, y no tener miedo a lo que viene, pues, porque si regresamos, o los que quieren regresar al primer nivel o lo que sea, pues va a pasar lo mismo, pienso yo, pues no sé. Sí, yo creo que si estamos ya en el tercer nivel es porque hemos aprendido algo, pues, y vamos avanzando. Exacto, miren, o sea, la metodología que nosotros enseñamos, sí es cierto que ustedes, pues aprenden con la plataforma, ¿verdad? La plataforma es como que ustedes tuvieran su libro y estuvieran en clases. So, mi consejo para ustedes es que no se rindan y lo vean como una inversión, no de dinero, porque al final creo que es gratuito para ustedes, pero mírenlo, es inversión de tiempo. O sea, mírenlo, me eché 4 semanas y me voy a regresar al inicio, o sea, no. O sea, sigan metiéndole. Y ese tiempo o esos miedos, quítenselos aprendiendo, o sea, buscando. Yo les he mandado videos, yo les he mandado cosas. Háganse su examen de conciencia y digan, ¿de verdad lo estoy aprendiendo? ¿De verdad estoy poniendo más de mi parte o solo me estoy quedando con la hora de clases? ¿En clases solo pongo la cámara y la reunión y yo me voy? ¿O estoy en clase y la teacher está hablando y yo estoy en otro mundo? O sea, también uno tiene que hacerse ese tipo de cosas, ¿verdad? Y todo. Pero les quería dar esta pequeña charla motivacional, si la quieren ver así. Porque sí me extrañó ver que algunos secundaron eso. Y está bien, o sea, ustedes son libres de hacerlo. Pero no se sientan con nervios, chicos. O sea, yo de verdad, yo sí soy una maestra que le puede decir, miren, yo siento de que estás mal en esto y esto y esto. Y hay que trabajar esto y esto y esto. ¿Ok? Y ustedes, los que sientan la confianza de abocarse a mí, yo siempre se las he dado, o sea, abóquense, escríbanme, miren, yo necesito una clase extra porque yo no entiendo, y yo voy a hacer el tiempo para echarles la mano. O sea, yo ya vieron algunos que hoy que ya estoy libre, paso aquí en el teléfono 24/7, solo escríbanme y I'm here for you, ¿ok? I'm here to help you guys. Estoy aquí para echarles la mano, ¿sí? A mí en lo personal me ha motivado, Miss, porque yo hoy venía en el carro oyendo una canción y yo tarareaba, decía, Drink my belly, pero no dice así, lo busqué y encontré que, pero ya me motiva y es ring my bell, toca mi campana, así, entonces, nada que ver. Pero vamos aprendiendo, ¿sí? El reto hay que seguirlo. Porque yo cantarareaba, drink my bell, no es drink my bell, y de no, no, no. Entonces me motiva a buscar, ¿sí? Sí, apoyando un poco a lo de que dice la compañera ahí, que por cierto vengo con ella desde el nivel 1. Hoy sí siento que quizás hoy sí ya estoy cantando un poquito en inglés. Antes, hasta ver qué idioma hacía yo, ¿verdad? Pero ahora sí siento que ya está un poquito más acercado. Quizás no atino a todo. En alguna cosa taradeo, pero de ahí sí retomo bastante. Otra cosa que a mí no me extraña es estar cambiando de profesores. Por lo menos tengo el conocimiento de otro idioma en el que cada nivel era diferente maestro. Y fue como que, ay Dios mío,
ya cuando nos hicieron el cambio con usted, fue como que, ah, bueno, hay que escuchar y hay que aprender lo nuevo que viene. Yes, guys, como les digo, o sea, no se sientan con miedo. Miren, si algunos, share of friends. Yeah, miren, guys, si algunos me quieren pedir y decir, ay, vamos a hablar, o sea, ustedes pueden expresar su feedback, vea, o si vaya, ustedes dicen, miren, o sea, a mí esto y esto no me gustó, o sea, ustedes son, feel free to do it, o sea, ustedes, cuando hay personas que se contactan con ustedes directamente de la empresa, y ustedes pueden hablar con ellos, verdad, todo, pero si han dado caso, me los puedo encontrar en el siguiente nivel, como yo me los puedo encontrar cuando ya estén en avanzado, y mi main thing es que yo espero verlos en avanzado, darme cuenta de que son ustedes, ver que tengo a las mismas personas que están aquí y que ya lo hablen. That is a thing that I want, okay? Eso es lo que yo aspiro ver de ustedes, okay? So we are going to try to, guys, okay? De hecho, el último día de clase siempre les pido que preparen un feedback de todo lo que aprendieron y todo lo que hicieron. Entonces, vamos a tratar eso, ¿sí? Bien, okay. Chicos, voy a comenzar con el tema. Bien. No es que tengamos que cubrirlo, de hecho este es el único tema, pero les tengo una actividad de speaking para que me practiquen el speaking. So, we already have all these things done, guys. Yesterday we end up with the questions that we had. So right now we are just going to get the part of the word power activities, the summer activities that you might have, okay? So I'm going to play the video to you. And you're going to be listening to that. So give me a second. Vamos a hacer la actividad aquí del video. Ay, permítanme que perdí la... Y solo una cosa. ¿Sí? ¿Será que yo no recibí los verbos o se le olvidó mandarlos? No, ¿quién fue la persona que los mandó aquel día? En el estudio que iba a compartir unos diferentes, no sé. Una de 300. Que les iba a mandar la lista de 300. Sí, chicos, no. Se la voy a mandar ahora o mañana. Oigan, porque ahorita sí es mentira. O sea, les digo, es mentira. Quiero que primero hay que dominar los 50 que les mandé y luego les mando los 300. ¿Ok? Guys, what I did. Acabo de arruinar esto, pero bueno. Ok, guys. So I'm going to share here the screen and tell me if you can hear. Can you hear? Yes. 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 Solo se ve el video, no se escucha nada. Bueno, yo no escucho nada. Okay, thank you. Let me see here. Tennis. Ahora. Fun. Yes. Have a picnic. Yes, me. Meet new people. Meet old friends. Play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. I would like for you to put these vocabulary words into practice by combining them with these verbs. Go, have, meet, play, see, take. For example, you can go hiking, you can go swimming. After that, I would like for you to think about the last time that you went to the movies, for example, and share your experience. Whenever you have finished, share your work in our discussion forums. Perfect, guys. So, vimos acá, chicos, que habían un par de verbos. See a play. Entonces, vamos a ver los significados de estos verbos relacionados a las actividades del summer que podemos hacer. So, what is the meaning of the verb go, guys? Ir. Very good. Have. Tener. Meet. Tener. Conocer. Reunir. Conocer o reunir. Very good. Play. Jugar. Jugar. Ver. Tocar. Adelante. No. Play puede ser jugar o qué. Tocar. No. Ver. Realizar. Practicar. Practicar. Okay. Porque se acuerdan que cuando estamos hablando de deportes utilizamos play, ¿verdad? Eso puede ser practicar un deporte. Jugar. Sí. Ver. Ver. Take.
Tomar. Tomar. Okay, very good. Miss, pero a veces yo he leído donde dice play the guitar. Sí, puede ser tocar o practicar, tocar la guitarra. Uh-huh. Practicar guitarra. Okay, guys, so what are some things from here that we can have? A class, very good. We can have a picnic, podemos tener un picnic o podemos tener una clase. Very good. What are some things that we can meet? ¿Con qué relacionaríamos meet? All friends. Class. Or new people. Very good. So we can meet new people and we can meet old friends. What are some things related to play, guys? And play tennis. Play volleyball. Very good. Play tennis. What things we can see, guys? The movie. Picture. Yo diría que pictures las podríamos ver, podría ser. Very good. Okay, yeah, perfect. A movie. Acuérdense que para las movies, chicos, por lo general utilizamos, ¿qué verbo utilizamos? Watch. But here they are giving you both options, so it's fine. And what are some things that we can take? También se podría en sí, como... See a new people. Yes, exactly. You can do it. Very good. Eso es lo que podemos relacionar. ¿Qué me dicen con take? ¿Qué cosas entrarían en take? Books. Okay. What else from here? This. Take a class. Very good. Okay, guys. Perfect. ¿Se entiende las actividades que están aquí? ¿A qué se refiere con hiking? ¿Con cuál? Hiking, go hiking. Hiking es ir a escalar, chicos. Es como ir a escalar. Sí, porque yo lo busqué ahorita en Google porque no sabía, decía como senderismo. Es... Sí, es cuando vas a hacer senderismo o turismo extremo, pero es como ir a escalar. Hoy que dice Herbert de Google. No. Ya no estoy con el perrito, chicos. No se oye interferencia, Miss. Sí. Yo busqué ahora, estuve haciendo esta actividad y entonces ahí puse sí a play y me salía como en traducción ver una obra de teatro. O sea, play lo ponía como obra de teatro, no sé. Sí, una demostración, puede ser. Lo que pasa es que se acuerdan que les dije hace como una semana que habían palabras que podíamos utilizar con diferentes significados. Ok, play puede ser como una obra, una demostración de algo, se me dio la palabra en español. Es como un evento, por decir así. Cuando vas a ver cualquier cosa, también puede ser como un play. Un juego de roles, que es literalmente una obra de teatro también. Chicos, entonces, tenemos diferentes word activities that we have, right? So we are remember them because we are going to make an activity later on, okay? Vamos a hacer una actividad después de eso. Ahora, chicos, les voy a volver a compartir pantalla porque quiero cubrir el tema para quedarnos con bastante tiempo para la actividad, okay? Okay. So, yesterday we had the reading weekend stories. ¿Se acuerdan que les dejé la tarea de la lectura, verdad? Identificar los verbos y todo de lo que leímos ayer, ¿se acuerdan? Yes. Yes. Solo como 5 me mandaron esa tarea. Married at home. Yes. Acá, chicos, quiero que en este momento ustedes en privado, en su parte individual, lean esto y lean lo que tuvimos. Quiero que lean, o sea, a conciencia. Cuando esté, le voy a dar 2 minutos para que lean a conciencia.
One minute, guys. Un minuto más. Perfect, guys. Okay, it's time. ¿Ya lo leyeron, chicos? Yes. Yes. Okay. Quiero que me digan qué cosas, de qué habla la lectura. What is the reading about? De una ceremonia de matrimonio, creo. Okay, a ceremony of, in this case, it would yes. be a wedding, right? Hablaba no, también de una de bonito. De una boda. Están emocionados, espérense. Ok, vamos primero con Herbert, luego con Glenda, luego con Miguel, y los demás me van levantando la manita, ok? Así me gusta, eso me encanta. Let's go, Herbert. What is the reading about? Yo lo que le entendí, hablaba de un vestido bonito de la novia. Creo entenderle que decía que a él le gustó, al esposo le gustó verla a ella, algo así. Y ya el demás me quedé como que a medias cuando decía de que habían habido un invitado, decía, y que habían cocinado. No sé si leí mal o entendí mal, pero solo a las palabras que más o menos le iba entendiendo. Ok, ok, good. Pero tenés la idea. Me gusta eso. Very good. Glenda, tell me. Dice que el fin de semana se casó su mejor amiga. Y que asistieron los amigos y la familia. Que ella lucía fantástica. Uh-huh. Y que ella usaba un vestido hermoso. Y que antes de la ceremonia, los padres, los padres sirvieron una comida deliciosa y que ella está muy feliz por su amiga y que le gustó el esposo de ella. Así entendí yo. Okay, very good. Entendido. Very good. Un fin de semana. Concepto de rock ha tenido Miguel, terrible. Ok, con Robert, no sé si Robert era el segundo, el muchacho. Uh-huh. Él estaba hablando de un concierto, creo que de rock, y que había sido bien terrible porque había una larga cola como de 3 horas. Aparte de eso, permítanme un segundo, que aquí tengo la imagen. Está hablando del concierto, de que se tardaron como 3 horas en poder, como que, creo que entrar. Ah, pues yo no lo entendí porque ellos están leyendo, no. Yo pensé que era memorizado. Bueno, es lo que más me acuerdo, pero no tengo el idea. Okay, good, perfect. Thank you, Miguel. Anyone else, guys, that wants to say something? Sorry, guys. ¿Alguien más que quiera decir algo de la lectura? No, básicamente creo que Glenda, Herbert y Miguel lo han resumido todo, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué es lo que tiene en común esta lectura? Que nos están contando lo que hicieron en el fin de semana. Eso es lo que tienen en común. Están utilizando afirmaciones, negaciones, verbos en presente, en pasado y demás. En la tarea, ustedes me ponían que habían verbos con ing, verbos en presente, verbos en pasado. Y vi que identificaron los diferentes time tenses, los diferentes tiempos verbales. Entonces, chicos, ellos estaban contando una historia de lo que hicieron en su fin de semana, right? So, what do you think that I'm going to give you as an activity? ¿Qué creen que les voy a poner a hacer ahorita? Hablar cosas de nuestro pasado. Very good. You're going to do the same thing because you already learned, you already read also. Well, you already read. Sorry. Ustedes ya leyeron. Entonces, los voy a poner a que ustedes me cuenten su fin de semana. Si ustedes me van a decir, no, teacher, pero es que mire, yo los fines de semana la verdad que no hago nada. Invéntense. Invéntense
lo que les gustaría haber hecho el fin de semana, ¿ok? Quiero una idea creativa, o sea, no quiero que me vayan a salir con que, ay, me hubiera gustado dormir todo el fin de semana, teacher. No, I want a creative one, ¿ok? Lo quiero creativo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que les voy a preguntar, ¿quieren trabajarlo en parejas o en tríos o lo quieren trabajar individual? Hoy les voy a dar la opción, chicos. Aprovechen que les estoy pidiendo la opinión. Voto por voto. ¿Por? Voto por voto, Miss. Voto por voto. Okay, guys, raise your hand if you want to do it in groups. In trios or pairs. Raise your hand. Okay, raise your hand if you want to do it individual. Individual. ¿Cuál es? Los que no me levantaron la mano en ninguna de las dos, ¿qué hago? I'm going to ask again, okay? Raise your hand if you want to do it in groups. Pairs or trios? Okay, raise your hand if you want to do it individual. Individual? Es que chicos no me levantan las manos. Okay, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Levántame la mano. Tiene que... Slow. Okay, I'm going to do it slow. Okay. You want to work, raise your hand if you want to work in pairs or trios. Si quieren trabajar en parejas o en tríos. Ok, déjenme la mano levantada para contarlos, por favor. 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Now, lower your hand. Raise your hand if you want to do it individual. 1, 2, 3, 4. Okay, so in groups, guys. Democráticamente, vea, como hacemos todo en esta vida. Bien. El pueblo. El pueblo. Entonces, como lo van a hacer en grupos, mínimo me tienen que hablar todo el grupo 5 minutos por grupo, mínimo. Pues si ustedes lo querían en grupo, vea, aquí no todo es fácil. Ya saben que conmigo siempre hay sorpresas. Vamos a votar. Y si va a ser un solo párrafo. Ajá. Un solo párrafo por todo el grupo. Okay. Quiero que aprendan a combinar ideas, a que se pregunten, a que ustedes me digan, mira, ¿qué opinas? Mira, ¿qué ponemos? ¿Ok? Entonces tienen que hacerlo y solo les voy a dar 10 minutos para que hagan la actividad. Entonces yo les recomiendo que de un solo empiecen a contarme. ¿Qué van a hacer? ¿Ok? Como que ya pasó el fin de semana. Y lo fue... que les hubiera gustado que pasara el fin de semana anterior. Okay. Creativo. O sea, por ejemplo, in my case, para darles un ejemplo de lo que diría. On my the last weekend, vamos a asumir que sí lo hicimos, ¿verdad? Que sí pasó. I went to Europe because I was getting married with Harry Styles. And it was my wedding with him. I saw One Direction concert. The Beatles came in and they made a concert too in my wedding. I bought a McDonald's restaurant in Europe and bla, bla, bla. O sea, le estoy hablando cosas fumadísimas que no saben que no van a pasar, ¿verdad? ¿Ok? Pero eso es lo que quiero. Quiero que rompan la zona de confort. ¿Se entiende la actividad? Sí. Good, are we good? Yeah. Excited? Significa que la exposición, digamos así, va a ser el resumen de todos los lo que nos pasó en el fin de semana. Lo que les hubiera gustado que les pasara. Pero yo le entendí a la Miss que como vamos a estar en grupos, todos vamos a aportar ideas para formar un megatexto de casi 5 minutos y que uno va a estar de delegado ahí. Si toco con Riquelme, que Riquelme hable. De por sí están tirándole a Riquelme. Aunque a Riquelme no vamos a saber porque a veces no le sirve el micrófono. Riquelme se hizo. Compré hasta otros auriculares. ¡Oh! ¡Oh! Very good. Okay, guys, so I'm going to create a group right now. Otra vez. Me tienen que hablar como que si hubiera pasado. O sea, me tienen que hablar como que les pasó. Pero cosas creativas, vea. Cosas loquísimas. Quiero ver quién tiene más creatividad. Y me le ponen nombre al grupo. Okay. So you're going to have 10 minutes. Okay. I'm going to make only 3 groups, okay? Le voy a poner de 5 a 6 personas. Glenda está siempre en 2 dispositivos, ¿verdad? Yes, yes, miss.
Okay, so Glenda, I'm going to move you with which verb? Okay, with this one. I like you in this one. Perfect. Okay, guys, so get ready. You have 10 minutes. Let's go. Work on it. Y no se queden callados cuando yo me meta a los grupos. Tranquilos. Me voy a meter sin cámara para no asustarlos. Que ya se pueden ir uniendo. No nos va a alcanzar el tiempo. No nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? No, o nos va a sobrar tiempo, pues si solo nos acordamos, mientras que si alguien lo escribe, y ya pues solo lo leemos. No. No sé. ¿Tú, Glenda, o Riquelme? ¿Eran 5 minutos globales o 5 minutos por cada uno? No, 5 minutos globales de todo, del resumen de todo. Entre todos me van a armar el ejemplo, ¿ok? El párrafo, y van a escoger un representante que lo diga o que lo lea. ¿Ok? Ok, Miss, thank you. Perfect. Keep working. Empiezan a trabajar, chicos. Que hoy sí voy exacta con el tiempo. Vaya, chicos. Every Sunday in the family. Okay. On the Sunday. Yo comprendo que fue a visitar a sus padres, o abuelos, grandparents, o abuelos. A los abuelos. A los abuelos, ¿verdad? Y sí. Que vio películas. Sí, el sí, sábado en familia. El sábado en familia, sí, eso comprendo, cabal. Este. Y vamos agregando quizás, y sí, bueno, como la idea es. Ahorita se los mando en texto para poder ver cómo lo vamos armando. Me pareció ir, ay, si habemos más. Aquí está Miss Margarita. No, te había mirado. No, solo Rita. Yo soy Rita. Soy Rita. Hasta yo sentí eso. Ok. Está bien, Miguel. Entonces vamos agregando. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo a lo que Miguel ya él nos contó. Recuerden, chicos, que tiene que tener coherencia, ¿verdad? O sea, si me están contando de que fueron a ver a los abuelos, por ejemplo, yo les dije que lo quería creativo, me pueden decir, ah, fui a ver a mis abuelos, pero a Dubái o a Japón. Recuerden que es solo creativo, ¿ok? Ok. Pues fui a París. Keep working, guys, keep working. How are you guys? ¿Cómo vamos? Escribiendo una idea. Ok, recuerden, chicos, que no me pueden hacer una mezcolanza de todo, vea, que no, o sea, tiene que tener cohesión y coherencia y que todo va en un orden, right? Que si, por ejemplo, me están diciendo, fuimos a visitar a mis abuelos a París. Otro no me van a salir con que me fui para la playa ese día, vea. O sea, tiene que tener todo cohesión, ¿sí? Y no se les olvide poner un nombre para su equipo. Ok, perfect, yes. Yo digo que algo así, yo pongo la primera y otro sigue la historia, no sé, mire ahí. Vamos a dar ideas para... Por eso, pero es que todo iba a ser inventado, pero iba a ser individual, porque como que todos estuvimos juntos. Lo pueden hacer como que fue de una persona, como que fueron juntos, lo que me quieran contar. Lo que me importa es que lo hablan en pasado como que lo vivieron. Si me quieren decir de que los 5 se fueron de viaje y hicieron la vida loca ya, está bueno, no hay problema. Ajá, ah, okay. Okay, perfecto. Ah, bueno. Entonces sería en nuestro, chicos, o en mí. No, en nuestro. Solo en él. Las nos. Les recomiendo que lo hagan como de ustedes, como el nuestro, ¿ok? Te lo quisieron todos juntos, le va a salir más fácil. Oh,
in our last weekend. Mm-hmm. Okay. We did tal cosa. We went tal lugar. Yeah, we went, ajá, exactly. Métale, chicos, ya solo tienen 6 minutos. ¿A dónde fuimos? We went. Y pizza, ahí le podemos agregar coma. Hey. Y podemos agregarle lo que decíamos, aunque no concuerda, pero para hacerlo más interesante, roasted core es elote asado, roasted core. Elote asado, nada que ver, pero... Después fuimos al baile, ¿sí? Mal del estómago. Sí, ajá. O sea, sería de irlo modificando ahí, vaya. Pero como lo escribo, como no puedo entrar a agregar ahí, ya no. Y si ponemos como que luego nos visitaron o los tíos, algo así. Me parece bien. ¿Verdad? Que... Vaya, permítame, voy a tratar de ir redactando. Quiero ver cómo... más en la tarde, algo así. En la tarde nos visitaron los tíos o los primos, algo así. Sí, vaya, permítanme, déjenme ver cómo puedo irlo redactando. In the afternoon podría ser they visited, porque es pasado, ¿verdad? Pasado, sí. In the afternoon they visited, serían los, ¿quién nos visitó? Los tíos. After. Primos, los tíos, oh, o sí. Primos. Oh, uncles, ¿cómo se pronuncia? No sé. Uncles, pero... uncles, sí. UNCLS, va. Nos visitaron los tíos y primos. Y primos. Y algo que ellos traían de comida puede ser. Y Miguel. In the afternoon. ¿Mande? Compañeros. Le deletreo alguna palabra que no, ahí está también Marlon. Perdón, es que me sacó la plataforma, acabo de entrar, no sé. No sé cuál. El tercer párrafo que no está haciendo. Podríamos describir, ajá, el tiburón, digamos que tiene una boca bien grande, 1.5 metros de ancho, y tenía unas 300 filas de dientes. Saúl, y ahí donde pusiste en I, quisiste poner porque siempre la I es con mayúscula. Sí, es cierto. Ok. Así. Ajá. The conditional. Base is comfort. No, condition, con que R al final. Conditioner. Conditional. E-R. ¿Así? Sí, la A. ¿Así? No. Ah, no, aquí, ya. Eso. Uh-huh. De ahí sería de que llegamos. ¿A qué hora llegamos? Digo yo. No, pero a las 9 o 10 de la mañana. ¿Cómo se dice fue? Went. No. Went es de. ¿Pero es was o es went? Es was. En ese caso, chicos, es was. ¿Verdad que sí? Ah, no estoy tan perdida. Métale, chicos, 3 minutos les quedan. The bus is comfortable with air conditioner. The travel was... ¿Largo? Great. Grandioso.
Great. Great. Así es, Marlon. Great. Great es con... Con G, G, R, E, A, T. Yo puse en el chat acá, great, great. No, lo... Así como está. G, R, E, A, T. Así, mm-hmm. Great, sí. Great, great. Sí, así. Okay. Sí, no sé si nos equivocamos, pues nos van a corregir. No, así es, sí. Okay. Así es. Y ahí ponerle que visitó a sus abuelos, ¿verdad? Como enlazar lo que ya tenía Miguel. Sí, eso estoy tratando de poner. Buen fuimos, ¿verdad? ¿O no? My weekend was fabulous. I visited. Fuimos, es we went. Buen, ¿verdad? Sería. We went. Ajá, fuimos. Bueno, we nosotros fuimos. Nosotros fuimos. Visited our family, sería nuestra familia, our, o my family. A visitor. A visitor. Our family. A la otra parte del texto. Ahí me dice si hay que modificar. Teníamos a los abuelos, ¿verdad? All right, guys, I think that everybody's getting back, right? You had enough time? ¿Les alcanzó el tiempo? No, miss. No, I saw. No para hacer un párrafo muy largo. Se preocuparon más por la estructura y por todo el lugar de meterle la pata, como le dije. Porque no, pero logramos. ¿Cómo no? ¿Y quién va a compartir pantalla? ¿Y quién va a hacer esto? Eso les quita tiempo. So my advice for you, the next time, try to do it faster. Okay, guys, I told you to choose a name for your team and select a representative. So raise, I want the representatives to raise their hands. Representantes que me levanten la mano, el representante que eligió cada equipo, si es que lo eligieron. Oh. Del 3 era Glenda. Bueno, es Glenda. Okay, so Glenda, what is the name of your team, Glenda? Oh my God, no pensaba. Ah, and travel to beach. ¿Cuál? Viaje a la playa. Viaje a la playa. The trip to the beach. Okay, very good. Ah, the trip. Very good. Okay, guys, pay attention to Glenda, please, right now, okay? Pero nos quedó cortito, miss. It's fine. Quiero ver lo que hicieron. Quiero ver cuánto hicieron 10 minutos. A ver. Last weekend we went to the beach. We meet at 6 o'clock in the morning. We travel by bus. The bus is comfortable. Mm-hmm. Keep. Ya toda la pizza. With air condition, and the trip was long. We arrived at 9 a.m. at Playa Tamarindo. Mm-hmm. It is a beautiful place. Oscar drinks 2 beers and Maria Magdalena eats a fish. Riquelme fell asleep on the bus and stay on the bus. On the bus. Glenda doesn't swim. She stay in the arena, no sé cómo se dice.
Keep working. Only that. Okay, good. Class for them, guys. Aplausos. Aplausos. Así me gusta. Okay, Glenda, repeat after me. Met. Met. All of you guys. Todos repitan mejor. Abran el micrófono todos. Repitan después de mí. Met. Met. Traveled. Traveled. Comfortable. Comfortable. Air conditioner. Fall asleep. Bien, chicos, muy bien el párrafo, bueno, claro, conciso, estuvo bien. Solo recuerden, estamos hablando del pasado. Ustedes me dijeron drink y me dijeron eat, como que estuviéramos hablando en el presente. Y recordemos que son cosas que ya hicimos, eso se van en el pasado. Igual con didn't, ustedes me dieron doesn't swim. Y es didn't swim. Fue lo que vimos aquel día de las negativas, que era con didn't. ¿Se acuerdan? Otherwise, very good conversation, very good pronunciation. So you did a good job, guys. Very good. Thank you. Okay, perfect. I want to know from María Mercedes team. ¿Cuál fue el nombre de su, cuál es el nombre de su team y quién es el representante? Que la persona bueno, que está conmigo, ¿no? Quien dio las pautas fue Miguel. Miguel. Ok, so Miguel, what is the name of your team? Fuimos a un viaje a París. Vaya, vamos, no sé cómo se llaman, eso sí, no sé cómo nos llamamos, pero... La sin nombre. Todos fuimos un viaje a París, el viaje a París, a ver a los abuelos. A París, lo llamamos. Ok, son los viajes a París. Ok, perfect. Let's go, Miguel. I want to hear you. Ok. My weekend was great for visiting a Saturday at my grandparents in the house in Paris. And watch movie the Sunday in family. Eat a pizza. Eso fue todo lo que logramos hacer. Ok, again, please. ¿Mande? Again, again. Okay. O sea, repetímelo. My weekend was great for visiting a Saturday at my grandparents in the house in Paris and watched movie Sunday in the family. It's a pizza. Very good. Repeat after me, guys, all of you. Open your microphones. Watch Sunday with family. Ate pizza. Very good. Miguel, just make pay attention of the verbs, okay? And remember that when we are speaking in the past, guys, vimos este tema también de la pronunciación. Acuérdense que yo les dije que si llevaba la ed, no era necesario decir watch it, visited, así, ¿verdad? Sino que tiene watch su pronunciación, ¿sí? So, metámosle a eso, otherwise good conversation. Solo que así tuvieron más tiempo para hacerla más larguita. Para la siguiente más larga, ¿ok? Ok, miss. Very good. Thank you, Miguel. Last team from Ezequiel. Ezequiel, who is the representative of your team? Creo que Ezequiel estuvo conmigo, ¿no? Sí, estuve. Ok, ¿quién es el representante de su equipo, chicos? Le voy a dar yo. Ezequiel creo que estuvo conmigo, ¿no? Sí, estuvo perfecto. Con nosotros. Con ok, Mari, so Herbert, perfect. What is the name of your team? Miren, nosotros hicimos algo crazy trip.
Okay, let's go. I want to know. Porque mezclamos una cosa con otra, así como we had interesting weekend swing with shark at the beach and the we and there was a Marito Rivera concert. After the concert, he took a picture with Tim. O sea, nosotros fuimos a nadar con tiburones. Ajá. Ahí bien. Luego alguien se le ocurrió pelear con uno y de repente ya estábamos en el concierto de Marito Rivera. Tan rápido very pasó good, I like it. ¿Eso fue todo, chicos? ¿Ese es el párrafo? ¿Ya? Perfect. Hasta ahí llegamos. As for them, aplausos. Aplausos. Just two things, guys. You said swim and the past is swam, okay? Swam. El pasado de swim, swam. Repeat, guys. Open your microphones. Swam. Swam. Very good. And we took a picture with him. Repeat, him. 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 Porque estamos hablando del concierto de Marito Rivera y que se tomaron una foto con él, ¿verdad? Él como persona. Entonces es con él, ¿ok? Es lo único que les corrijo. Him. Otherwise, creative, I like that. Me gustó eso de que estaba creativo. Very good. So, guys, how do you feel the activity? ¿Cómo sintieron la actividad? Muy buena. Muy buena. Interesante. Y interesante. Bien activa. Sí. Vi que se estaban dando duro, activa. ¿Verdad? Ahí pensando. Sí, sí nos hace sí, compartir sí. También con los compañeros. Aprendemos en esa interacción. Y, gracias, Miguel. Por y aprendemos del esfuerzo de Miguel, muy luchador él. Sí, es cierto. No es fácil tomar la batuta, cabal, estoy de acuerdo. Sí. Chicos, esas actividades. A mí no me cuesta agarrar la batuta, lo que me cuesta es el pronunciamiento y más delante de la Miss. Más delante de ella. Miss tiene que apagar la cámara para la próxima. Yo soy supervisor de 60 personas y yo puedo hablar libremente con la gente, pero cuando es ahorita que está la Miss ahí, yo... No es la Miss. No sé ni cómo agarré valor para decir lo que yo le iba a hacer. Pero bien seguro, Heather. Bien seguro. Gracias. Sí, chicos, aplauso para todos, la verdad. Aplauso para todos. You know why, guys? Because I saw you talking, lo vi hablar, lo vi que todos estaban aportando en el grupo, que todos decían, aunque sea una frase, que decían, no, pero es que mira, pongamos esto, pero es que esto no pega, pero ¿cuál es el verbo de esto? Mira, yo lo voy a buscar en internet. Vi que un grupo estuvo hasta compartiendo un traductor para poderlo hacer más rápido. Vi que de ahí otro estaba compartiendo una reunión de Zoom. Entonces, eso es bueno, chicos, porque demuestra tres cosas, un par de cosas. Entre ellos, no se me duermen en la clase. Eso me gusta, que ustedes no se duermen, sino que o es el miedo o es la gana de aprender, pero les funcionan. Y también me gusta porque ustedes mismos practican. Es lo que yo les dije. A mí no me sirve de nada ponerles el reading y dejarlo solo con el reading en una hora de clase. No, tienen que poner en práctica lo que están aprendiendo. Entonces, chicos, básicamente eso fue el tema de toda la semana. Aprendimos el past, ¿ok? Next week is the last week. La siguiente semana, chicos, es la última semana ya que tienen conmigo. El día lunes tenemos clase. Miércoles creo que es Día de las Madres. Ese día sabemos que no hay clase. So, the next week vamos a aprender past statements with the verb to be. Y vamos a aprender las WH questions, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, prepárense la otra semana si es un poquito pesadita en contenido gramatical. Entonces, por favor, traten de estar en la clase, ¿sí? Igual, chicos, la verdad que ya les vi bastante como las ganas. Les he visto el esfuerzo, entonces los felicito por eso. Keep working on that, guys, ¿okay? ¿Ok? Quiero saber si tienen dudas, consultas de lo de la semana, de la plataforma, de la actividad, o no sé, de lo que viene para la siguiente semana, del curso. I want to know. Yo solo quizás preguntar, para esta semana teníamos la sección 4 y 5, incluía el examen final, pues para la próxima semana, no sé, los compañeros. Es para la otra semana, ¿verdad? Tengo entendido que el examen nos quedó para la otra semana. Para la otra semana, ok, gracias. Yes. Sí, el examen creo que lo van a hacer el día jueves, porque creo que para jueves les toca, pero viernes igual vamos a tener clase, ¿ok? So, guys, any other question? ¿No? Perfecto. No. Bien,
practiquen los verbos. El lunes les pregunto los primeros 25 verbos. Ok. Okay. So prepare yourself. Es lo que mandó la compañera, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Tal vez si alguien le puede dar reply a eso, se lo voy a agradecer mucho. ¿Sí? Cualquier solo cosita, que me envió a mí, yo los puedo reenviar. Chivísimo. Ok, lo voy a reenviar al grupo. Ajá. Thank you, very good. I love the teamwork. Thank you, Mercedes. Cualquier cosita, escríbanme, ya estoy de vacaciones, entonces hoy ya estoy hasta las 2 de la mañana despierta trabajando, ¿sí? Entonces escríbanme sin pena, sin miedo, si necesitan ayuda, consejos, conversation, whatever, let me know, guys, okay? So it has been a pleasure. Have a nice weekend. Enjoy the rest of your night and see you on Monday, okay? Bye-bye, guys. Take care. Okay. Bye. Happy weekend.